Hello guys, good evening everybody, how are you? Hello, can you hear me? ¿Me escuchan? Hola, hola. Yes, teacher, good evening. Good evening, hello Jennifer, good to see you. Hello, Beverly too, Elvir. Hello, hello teacher, good evening. Good evening, how is your day going guys? ¿Cómo les fue en su día? How was your day? Is it raining? All right. Yeah. Uh-huh. Yeah. The rain in the Santa Tecla city. It's raining. Raining. Yes. It's raining. Okay. Yes. Here it is happening the same. Está viendo acá también a lot. Okay. And what about your day? Did you go to work today, or did you stay at home? ¿Se quedaron en la casa or se fueron al trabajo? Mm-hmm. In my case, I have to work, you know, as a black man, you know. Okay, yeah. But you have to travel a lot to your work, to your job. No, like 20 minutes to my home to work, you know. It's not too much, right? Not too much. Yes. Okay, that is the advantage. This is la ventaja. Okay. Thank you. Now, what about you guys? Do you have to travel a lot to your work? Nancy, what about you, Nancy? Do you have to travel a lot to your work? ¿Tiene que viajar bastante? ¿Hace su trabajo? ¿Or está cerca? ¿Is it far? ¿O está lejos? Let's see, what about you, Vanessa? Hello, teacher. Hello, Vanessa. Good evening. Is it raining? ¿Dónde usted vive, Vanessa? Is it raining? ¿Está lloviendo? Yes, teacher. Yeah. Here it is the same. Aquí está lo mismo. Okay, guys, voy a pasar la lista entonces para los que se están incorporando. And then we continue with the last one. I'm just going to check. Okay, Nancy, I got it, Nancy. Okay, let's see. Voy a pasar la asistencia. Quizás más tarde se vayan incorporando los temas. Okay, let's see. Okay, Amilcar. Are you there, Amilcar? ¿Está Amilcar? No. ¿Está Ángela? ¿Ángela? ¿Está Ángela? No. Carlos Ademir. ¿Está Carlos Ademir? ¿Carlos Ademir? No. Daily Lizeth. ¿Está Daily? Daily. ¿Está ahí Daily? Daily. Eloísa Beatriz. ¿Está Eloísa? No. Está Hugo Alexander. Hugo Alexander, are you there, Hugo? Okay, Hugo Ernesto, está ahí. Are you there, Hugo Ernesto? Hugo Ernesto, no? Okay. Bye, está bien, está bien. Okay, Hugo Ernesto, no está Hugo. Está Jennifer Noemi. Jennifer? Present, teacher. Okay, thank you, Jennifer. Is she there, Jessica Beverly? Está ahí Jessica Beverly? Present. Okay, thank you, Jessica. Está Jorge Elvir. Parece que lo vi allá, Jorge. Hola, Jorge. No, present. Okay. Thank you. Hello. José Naum, ¿está ahí José Naum? José Naum? No. Okay, let's see. Mabel Hernández. ¿Está Mabel Hernández? Mabel? No. Okay, Margot Hernández Salinas. ¿Está Margot? Margot? No.
María Emelia, está María Emelina, perdón, María Emelina. No. Naúl Hernández, está Naúl. Hello, teacher. Okay, yeah, thank you, Naúl. Present. Okay, Nancy Guadalupe, are you there, Nancy? Present, teacher. Okay, thank you. Let's see, Oscar Armando Esquivel. Oscar? No? Okay, Silvana Beatriz, are you there, Silvana? I'm here, teacher. Good okay. evening. Good evening, Silvana. Vanessa, what about you, Vanessa? Are you there? Present, teacher. Okay, thank you. Walter Antonio, are you there, Walter? Walter, no? Okay, Jairo Vladimir, are you there, Jairo? No? And Linda Vanessa, are you there, Linda? Hello? No. Okay, guys, let's go over the lesson we have for today. Y antes de empezar, no sé, bueno, si está Eloisa, creo que no se ha unido todavía Eloisa. Teacher, me acabo de conectar. Ah, vaya, me indicas su nombre, por favor, para pasar la asistencia. Walter Antonio Santos. Ah, vaya, está bien, Walter. Sí. Walter. Ok, entonces, let's continue, guys. Vamos entonces al tema de este día. Pero antes vamos a hacer una práctica del tema que estuvimos estudiando ayer. What was the topic? Let's see. Who can tell me the topic that we studied yesterday? ¿Qué tema estudiamos ayer? What topic? How many? Okay, okay. Thank you. Oh, Jennifer. Okay, can you tell me, Jennifer, please? Teacher, the use, how many and how much? Okay, the usage of how many and how much. Okay, thank you, Jennifer. Okay, now tell me, when can I use how much? ¿Cuándo puedo utilizar how much now? When can I use how much? How much when you, you need an example, right? ¿Cuándo utilizamos el how much? ¿Cuándo utilizamos el how much? When? Okay, when now uncountable feeling. Okay? Exactly right. Yes, that's right. Cuando tenemos una palabra que sea okay. incontable, así como usted dijo, los feelings. Okay, thank you, Naomi. Okay, let's see. Okay. Beverly. Beverly, say Beverly. Hola, hola. Hello. Okay, let's see, Jorge, tell me, when can we use how many? ¿Cuándo utilizamos how many? Jorge? How many using in the uncountable? Yes, una palabra que sea contable, an example of a word that is countable. Jorge. Una palabra que sea contable, countable. Student, people. Exactly. Pencil. Numbers. Is numbers and the countable. Yes, exactly. We can use numbers with countable nouns. Podemos utilizar los números con las palabras contables. Okay, thank you guys. Vamos a hacer este juego entonces para que ustedes puedan practicar el uso del countable and uncountable nouns. Give me just a moment. I'm going to share it. Lo voy a compartir aquí en WhatsApp. Sorry, en Zoom, en el chat de Zoom, para que ustedes puedan practicar. Okay. Indica si pueden recibir el enlace, guys. Yes. Y el número que vamos a empezar va a ser. Voy a compartir en WhatsApp.
Ok. Veamos. Tenemos que ingresar el código que nos aparezca aquí. Ahí está. Me indican si lo pueden, si ingresa el number. Ok, ya veo que está Walter. Ok, Walter, I'll see you there. Somos 10, guys. Voy a esperar que se vayan moviendo. Hello. ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Se me fue el inter, no puede ser. No. Ahí está. No. Bienvenida, teacher. You're welcome. Ah, welcome. Teacher, I'm going to say. Teacher, I'm going to share something with you. Yep. Can I? Jorge and Jenny. No. Can will be our teacher. Ya habíamos agarrado la batuta. Perfecto. Okay, it's okay. That's perfect. That doesn't mean that they have an extra point for your evaluation, you know. Yes, right. You are a good businessman, right? Well, businessman instead. No. Sure. Okay, guys. I'm sorry for that, but as you know, when it is raining, there are some bad problems with the internet. Cuando está lloviendo, guys, you know that we can have some problems with the internet. Okay, guys, let's go back to the lesson. Y estamos en el quiz, ¿verdad? Solo tengo a Walter. Somos 10, guys. And the others, ya les compartí el código en WhatsApp. Así que you can check it, okay? Y let's see. Teacher, uh-huh. I see me. You see me in the game. No, I don't see you. No. Okay, I try again. Okay, let's try it. Okay. What about you? Let's see, Beverly. Go, vamos, Beverly. Beverly, estamos bien. Jennifer, ¿cómo vamos, Jennifer? Ya, ya estoy adentro del juego. Ok, veamos. Ay, así ya veo a José Palacios, a Jenny. Veamos. Veo a Walter, Vanessa, Nahum y Jorge. Internet me está fallando ahorita. Se está cargando. In just a moment, guys. ¿Cómo diría? Ya estoy adentro del juego. I am in the game. I am already in the game. Okay. Uh-huh. Thank you, teacher. Okay. También podemos decir I am in. Okay, so tengo solo 7. Me falta. ¿Qué me hace falta, guys? Let's see. Ok, voy a empezar con los que estamos.
Ya se pueden incorporar luego los demás, ¿ok? Let's go, guys. Hola. Hola. Hola, hola. Dígame, dígame. Hola, Marcos. Buenas, hola. Me acabo de conectar, teacher. No sé qué están haciendo. Vaya, ahorita, Marcos, estamos en un repaso del tema que vimos ayer. El enlace está en el chat de Zoom. Se lo comparto nuevamente. Okay. Y está el código, se los compartí por WhatsApp. Ah, ok, en este momento lo reviso. Entonces. Bueno, está bien, Margot. Bueno, gracias. Bueno. Okay, veamos, parece que José Palacios is on fire today. A ver, José Palacios, you are on fire today. Ok. Ok, guys, vamos a terminar el juego entonces. And we are going to see the winner. ¿Sí? Carlos is coming. Creo que se está incorporando Carlos. Ok, let's end the game, guys. Y ahí les aparece los scores. Se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. For you to see the scores. Tengo en primer lugar a José Palacios. Nice. Yes, good job, José Palacios. En segundo lugar tengo a Silvana. Congratulations, guys. Congratulations. En tercer lugar tengo a Naum. Okay, very good, Naum. Okay, thank you. Y en fourth place, we have Jenny. Okay, Jenny. Good job, Jenny. Not so bad, guys. Very good. Congratulations to all of you. Okay, let's go to the lesson, guys. And today we are going to discuss some simple negative statements. Vamos a ver el siguiente tema. Ya lo hemos visto estos días. Pero es bueno estarlo repasando, ¿verdad? Siempre estamos con el simple present, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en las negative statements, ¿ok? Negative statements, cuando estemos hablando del simple present. Pero antes, guys, es bueno aprender el vocabulary. It's good to have vocabulary, guys. That is the best. Ok, so tenemos entonces un vocabulary. Me ayuda a leer, por favor. Can you help me reading? Let's see. El ganador, right? José. Can you help me, José, please? A leer el vocabulary. Ok, daily routines vocabulary. Wake up, get up, have a shower, shave, dry yourself, brush your teeth, wash your face, rinse your face. And rinse your face. Okay. So, así que ahí tenemos el vocabulario para las daily activities. Tenemos wake up, tenemos get up, have a shower, shave, dry yourself, brush your teeth, and wash your face. And rinse your face. Ok.
Okay, Hugo, tell me, what time do you wake up? What time do you wake up, Hugo? Alexander, tell me, what time do you wake up? I wake up at 6 o'clock. Okay, you wake up at 6 o'clock. Okay, thank you. Okay, let's see. What about you, Silvana? What time do you have a shower or do you take a shower? What time do you take a shower? It depends because I get up at 6 or 5 o'clock when I shower my hair. Mm-hmm. It takes a lot of time. So much yes. Tiempo. Okay. Yes, I understand. You have long hair. Right? Okay, that's why. Right. Thank you, yes. Silvana. What about you, Carlos? What time do you brush your teeth? What time do you brush your teeth? ¿A qué hora se cepilla? I brush my teeth at 6:30 a.m. Okay, 6:30 a.m. You brush your teeth, okay? Thank you. Yes. Okay, Beverly, what about you, Beverly? What time do you wash your face? ¿A qué hora se lava la cara? What time? Beverly, hola, hola, Beverly. Okay, let's see. Ah, okay, hola. Ahí está. Hola, 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 Beverly. Okay, what time do you brush your, do you wash your face? What time do you wash your face? Beverly? I wash my face at 5 o'clock. Okay, I wash my face at 6 o'clock. Okay, very good. At 6 o'clock. Thank you, Beverly. Okay, no sé si hay dudas de vocabulary, guys. No sé si hay dudas, questions. Yes, sir. Mm-hmm. ¿Podría darme una traducción de las palabras que están ahí para tomar nota, por favor? Okay, perfect. Okay, wake up means usted se levanta, se despierta, perdón. Wake up, usted se despierta. Get up, cuando usted se levanta de la cama. Luego tenemos have a shower, cuando usted toma el baño, have a shower. Luego tenemos shave. Shave, ¿qué nos indicaría? Lo que hacen los hombres, right? Shave your beard, right? Lo que hacen los hombres in his head. Luego tenemos dry yourself, que significa secarse. Afeitarse, sí, así es, afeitarse, shave, exacto. Tenemos la siguiente que es la number 6, que es brush your teeth, cepillarse los dientes, wash your face, lavarse la cara, y rinse your face, es cuando estamos usando jabón, ¿verdad? Estamos rinse your face. Ok, ahí está, no sé si hay más dudas acerca del vocabulary. Dry yourself es secarse. Okay, excuse me, I'm going to retire for 8 minutes. Mm-hmm. Only awaiting order. Okay, you are explaining your latest. Okay, no problem. Okay, thank you. Okay, guys, let's continue. No sé si hay más preguntas. No, si no, continuamos. No questions. Questions? No. Okay, well, guys, let's continue. This is a daily vocabulary routine that we can have. Okay, ahora veamos la rutina que podemos hacer en la office, right? In the office. ¿Qué actividades podemos hacer in the office? Tenemos como primera actividad take notes, que es tomar notas. Por ejemplo, si estamos en una meeting, si estamos en una, estamos por ejemplo en una reunión, en una meeting. En el caso de los teachers, ¿verdad? Que tomamos muchos trainings.
bien, ¿verdad? Cuando tengamos un training. Eso es parte de nuestro trabajo, tomar trainings, capacitaciones, trainings. Tenemos type something in the computer. Tenemos lo siguiente, staple, que cuando ocupamos la, the object, right, in grabar, the documents together, right. Luego tenemos fill in a form. Fill in a form es completar algún documento, fill in a form. Tenemos el siguiente que es sign a letter, firmar algún documento, alguna carta, sign a letter. Tenemos la siguiente, number six, que es note appointments, cuando llevamos el registro de alguna reunión que tengamos, note appointments. Y la número siete, que tengamos acá, file papers, como ordenar los documents, right? File papers. Y fill in the cabinet es cuando usted está como llena la, el objeto donde se ponen los documentos, fill in the cabinet. Okay, I don't know if you have questions, guys, about the documents, the words. O archivar también, ¿verdad? Archivar los documentos, filling the cabinet. Okay, questions, guys? Questions about the words and new word? No? Number two is staple. Es la palabra staple de el engrapar, staple o grapa. Grapar, engrapar. Staple, the documents. Okay, any other guys? Any other? Number six, teacher, note appointment. Note appointments. It is, for example, cuando tengamos alguna appointment, es como una reunión. Y alguna cita que tengamos, por ejemplo, note appointments. Se lleva registro de esos appointments, citas que tengamos. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Okay, guys, let's continue. Let's continue. Can you read it, please? La podemos leer, por favor. Let's see. Now, can you read, please, the vocabulary? Okay. Okay. Thank you. Chain notes. Mm-hmm. Tie. Stay document together. Mm-hmm. Fill a form. Sign a letter. Mm-hmm. Not appointment. Fill paper. Fill cabinet. Okay. Thank you. Now, very good. Okay, let's see. ¿Me ayuda a leer, por favor, Vanessa? Can you help me reading, Vanessa? Take notes, type, staple documents. Perfect. Fill in a form, sign a letter, not appointments, fill papers, fill in cabinets. Okay, thank you, Vanessa. Solo que en esta vamos a decir sign a letter. Porque si decimos sing, si decimos sing es el verbo cantar, sing, ¿ok? Este es el verbo cantar, sing. En cambio el otro, cuando nos referimos a firmar, sign, ¿ok? Firmar. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, the last person, me ayuda, please. Can you help me, Jorge, please? Can you help me reading, Jorge? ¿Me ayuda a leer, Jorge? ¿Hola, Jorge? No. Please, okay. Silvana. ¿Me ayuda a leer, Silvana, please? Number one, takes a note. Number two, take. And number three, spell document together. And number four, fill in the form. Number five, sign a letter. Mm-hmm. And number six, note an appointment. Number seven, fill a paper. And number eight, fill in cabinet. Okay, thank you, Silvana. Solo la number two, que es type, ¿verdad? Type a document, type. Okay, Silvana? Type, okay, thank you.
Let's continue, guys. Ese es el vocabulary que tenemos para actividades que realizamos daily, right? In the office or at home. Bien, está, al principio vimos el tema de los negative statements, right? Los negative statements. Y esto ya lo revisamos anteriormente, pero it's good to practice. Bien, estábamos estudiando que para decir, por ejemplo, María no trabaja en ¿qué? En la farmacia. Entonces, como estamos hablando de María, ¿qué vamos a utilizar, guys? Para decir que ella no hace algo, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar don't o doesn't. Doesn't. Exactly. Doesn't. Vamos a utilizar doesn't, ¿verdad? Igual, sí, porque nos estamos refiriendo a she, ¿verdad? Luego tenemos Marcos, como estamos hablando de él, vamos a utilizar doesn't. A diferencia de que cuando tengamos dos sujetos, en este caso Juan and Peter, vamos a ocupar el don't. Ok. Veamos, let's practice. Entonces, el verbo cuando tengamos el doesn't siempre va a ir sin la S, ¿ok? Ok, let's see. Vamos a hacer una práctica. Ok, vamos a escribir una oración en el chat box utilizando el sujeto my friend. Y el verbo que vamos a utilizar es el verbo study. Si yo quiero decir mi amigo no estudia inglés, how can I say that, guys? ¿Cómo puedo decir eso? My friend. Mm-hmm. My friend. My friend. Mm-hmm. My friend doesn't. My friend doesn't. Muy bien. Doesn't. My friend doesn't study. My friend doesn't study English. Muy bien. Study English. Very good. Ahora, si yo quiero decir mis amigos no trabajan, mis amigos, my friends. Mis amigos no trabajan. My friend not working. No. Mis amigos no trabajan. No. My friends no trabajan. Do not. Exacto. Do not o don't también. Don't work not in the working. Work in the morning. In the morning, okay. Very good. No sé si hay dudas, questions about the negatives. Estas son las negatives, negative statements. No. Teacher, para reforzar. Este, yeah. In my friend doesn't study. Como es tercera persona, en study no le agregamos la S porque el does not hace esa función, ¿verdad? Exacto. También thanks. Otro punto bien importante. Ok, that's right. Ok, very good, guys. No sé si hay más preguntas, questions. ¿Cómo decimos para reforzar, teacher? ¿Cómo decimos para reforzar? Podemos decirlo de dos formas. Just to make sure, teacher. Just to make sure. O podemos decir to reinforce the topic, teacher, just to reinforce the teacher, the topic, just to reinforce the topic, para reforzar el tema, teacher. Okay? Eso les va a servir también when you want to express something. Okay, no sé si hay dudas, questions? Estamos good. Okay, very good. Okay, let's see. Carlos, give me a sentence utilizando doesn't. Una oración utilizando doesn't, Carlos. My sister doesn't study. Study in the night. Doesn't study at night. At night, muy bien. Doesn't study at night. Okay. Very good sentence. A very good one. Okay, José Palacio, give me another sentence, José Palacios. Utilizando doesn't, using doesn't.
Naum doesn't work in the afternoon. Naum, yes, doesn't work in the afternoon. In the afternoon. Okay, perfect sentence. Very good. Okay, let's continue, guys. Let's continue. Give me just a moment and let's. Ok, ahí está. Este es un resumen de lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos en la forma afirmativa, we have in the affirmative form, la que ya vimos, que al verbo cuando te estemos utilizando he, she, and it, vamos a agregar s. ¿Ok? Cuando tengamos en negativa, la que estamos estudiando, vamos a utilizar el do not o el don't con I, you, we y they. Y el doesn't lo vamos a utilizar con he, she, and it. Y el verbo iría de la forma base. No le vamos a agregar s cuando estemos utilizando doesn't. Y como pregunta, vamos a utilizar al principio, vamos a escribir el do o el does, dependiendo del sujeto. Okay, questions, guys? ¿Preguntas? No questions? Okay, let's continue entonces, let's continue. Okay, y creo que recuerdo que fue a Milka, sí, creo que fue a Milka que me mencionó, que me preguntaban acerca de unas reglas. Me preguntaban, creo que fue la primera clase, que me dijeron, por ejemplo, ¿cuándo vamos a cambiar la Y por la IES? Entonces aquí les traigo las reglas de esta parte. Recordemos que cuando estamos, esto es únicamente cuando estamos utilizando he, she, and it, ¿ok? Solamente cuando estamos utilizando he, she, it, únicamente. En el caso que estemos utilizando he, she, it, vamos a agregarle ese al verbo, ¿verdad? Cuando tengamos el verbo, por ejemplo, try and carry, try es el verbo intentar, try. Y cuando tengamos el verbo try, vamos a cambiarlo por I, E, S. Por ejemplo, she tries. She tries speaking French. Ella intenta hablar francés. She tries speaking French. En el caso que yo lo quiero utilizar negativa. ¿Cómo sería en negativa esa oración? In negative. ¿Quién me ayuda a hacer la negativa, guys? That sentence. She doesn't try speaking French. Okay. She doesn't. She doesn't speaking speak French. El verbo es try. El verbo es try. She doesn't. Oh, she doesn't try. Yes, si yo lo dejo así, estará bien. ¿Estará bien si yo lo dejo así? She doesn't try. ¿Estará bien, guys? No, they try. She doesn't. No. No, es el verbo en su forma. Exacto. No. Solo sería try, ¿ok? She doesn't, en forma negativa, ¿ok? She doesn't try. She doesn't try speaking French. Ella no intenta hablar francés. Ok, y cuando tengamos el verbo carry es como llevar algo, carry, carry something. Tiene bastantes significados carry. Pero entre esos significados podemos tomar uno, carry something, como llevar algo. Ok, el carry. Cuando tengamos este verbo. Yes. ¿Hola? No, sorry, teacher. No. Ok. Entonces, cuando tengamos el verbo carry, lo vamos a cambiar, cuando estemos hablando de he, she, it, por I, E, S. ¿Hay dudas? ¿Questions? No sé si hay dudas, guys, con estos verbos. ¿No? Ok. Tenemos la otra regla que es cuando el verbo termina en S, Z, CH o X, le vamos a agregar ES al verbo. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, miss, she misses you. El verbo miss significa
te hace falta algo. Por ejemplo, I miss you a lot, me haces falta. Ese es el significado de miss. En el caso que estemos hablando de he, she, it, vamos a utilizarlo con es. No sé si hay dudas con ese verbo, guys. No, tenemos el otro verbo que es buzz, right? Buzz. Este verbo significa como cuando decimos I buzz something, como que decimos tengo un zumbido, como que alguien está hablando de mí. No sé si han escuchado esa frase o algún rumor. No sé si han escuchado esa frase que dice yo siento que están hablando de mí. Entonces ese es el buzz, right? El buzz. Y cuando estemos utilizando el buzz, vamos a agregarle es. Tenemos el verbo catch. Catch something. Catch the ball. Lo mismo, como termina en ch, vamos a agregarle es. Okay. Tenemos el siguiente verbo, que es el verbo fix. Es arreglar. Como termina en x, le vamos a agregar es. Okay. ¿Dudas, guys? ¿Questions? ¿No questions? Ok, perfect, perfect, perfect. Tenemos el siguiente verbo, que son algunos verbos, digamos, irregulares. El verbo go y el verbo do. Go, ir, ¿verdad? Do, ser. Cuando estemos hablando de tercera persona, vamos a agregarle es. Por ejemplo, Walter goes to the gym. Walter goes to the gym. Walter va al gimnasio. Walter goes to the gym. En la forma negativa, la que estamos estudiando este día, ¿cómo nos puede quedar esa oración, guys? The Walter goes to the gym. ¿Cómo nos puede quedar? Para decir que Walter no va al gimnasio. Walter doesn't go to the gym. Perfect. Walter doesn't go to the gym. Ok, ahí está. Y luego tenemos el verbo do y does. Ok, no questions, guys. Bien, existe una excepción a estas. Okay. Creo que ya lo vimos en el nivel 1, en el primer módulo, que es el verbo have, el verbo tener. Por ejemplo, yo tengo un carro, ella tiene un carro. Siempre que vamos a utilizar el have, lo vamos a utilizar con los sujetos I, you, we y they, el have. Pero si estamos utilizando el has, vamos a utilizarlo únicamente cuando tengamos he, she, and it. ¿Okay? Eso es bien importante porque a veces lo confundimos cuando estamos hablando. Por ejemplo, she has a car. She has my cell phone. My mother has my cell phone. My sister has my car. Ok, ¿vamos bien ahí, guys? ¿Questions con el have? ¿No? Or yes? Yes, teacher. Tal vez si pudiese profundizar un poquito más, porque ese concepto del has, también no lo recuerdo, la verdad, si me pudiese ayudar. Ah, está bien, sí, con mucho gusto, que ya ahorita. Me voy a pasar la pizarra, guys. ¿Puedo, can I move to the window, guys? Can I move to the window? ¿Me puedo mover a la pizarra? Yes. Ok, perfect. Yes. Let's go. Vámonos entonces con el verbo have. Es muy buena pregunta el verbo have. Ok, entonces tenemos el verbo tener. Para decir tener en inglés utilizamos el have. Have. Por ejemplo, si yo quiero decir ellos tienen dinero. Ellos tienen dinero. Entonces, como estoy hablando de ellos, voy a utilizar they, ¿verdad? They have money. They have money. ¿Cuándo puedo utilizar el have? El have lo voy a utilizar únicamente con I, con you, con we,
y lo vamos a utilizar con day. ¿Ok? Ahora, si tenemos, estamos hablando de he, she, and it, vamos a utilizar has en oraciones afirmativas. He, she, and it. Por ejemplo, my mother has a big house. Mi mamá tiene una casa grande. A big house. ¿Ok? No sé si hay dudas hasta acá. Do you have questions? No questions? En esa circunstancia, teacher, has ocupa para he, she, it. Pero ahí en, no, directamente no se hace referencia a she, pero se hace referencia a mother. Entonces, en ese caso se entendería que si es femenino, se usaría el has, aunque no vaya directamente el she. O no sé si, así sí. Le captó ahorita. Sí, si es femenino, también femenino singular. Singular, eso okay. Sí. Tiene que ser singular. Todas aquellas palabras que sean singulars, lo vamos a utilizar con has, ¿ok? Eso es bien importante también. Ok, entonces, ya sabemos cómo hacer oraciones afirmativas, pero este día estamos viendo las negatives. Para decir, por ejemplo, ellos no tienen dinero. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el don't, they don't have money. They don't have money. Ellos no tienen dinero. Do they have money? Do they have money? ¿Tienen dinero ellos? Como pregunta, ¿verdad? Yes, they do. O la respuesta que ya les estudiamos, ¿verdad? Que puede ser, no, they don't. Una de las dos, no, they don't. Ok, vámonos entonces cuando tengamos el has. Okay, el has. En el caso que estemos hablando de una oración negativa de que ella o él no tienen algo, por ejemplo, she, vamos a utilizar siempre el doesn't, ¿verdad? Doesn't, y acá el verbo regresa a have, ¿ok? She doesn't have money. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Questions? No? No questions, guys? No questions. No questions, ok. Entonces, esto es la regla, ¿verdad? Con este verbo, el verbo have, tener. Ok, let's continue. No questions, guys? No hay preguntas? ¿Estamos bien con este verbo? ¿Ya? Yeah. Yes, yes? Ok. I guess we are okay. Ok, vamos a practicar entonces. Vamos a practicar some exercise. Vamos a escribir six negative sentences about you and a colleague. Okay, vamos a escribir tres oraciones de usted y tres oraciones de su colleague que sean utilizando don't o doesn't. Okay, let's do it, guys, and then you share with me. Let's write the sentences. Teacher, yes. I'm back again. Okay, what happened? These days is my first days in the work, and in this moment in the homework. Oh yes, but, you are doing home office. In office, exactly. But the one problem in the Amatillo custom, but the people in the site. Call me in the phone, but try to solve the problem. Okay.
Okay, to solve the problem. Okay, I hope you can fix that. Jorge. Yes. Okay, so Jorge, we are working in these six sentences. We are doing three negatives about you and three negatives about your colleague. Okay, Jorge? Okay. Okay. I love. Okay, no, okay. Estamos haciendo tres oraciones en negativo. Okay. Acerca de usted, por ejemplo, utilizando el don't. Por ejemplo, I don't go to school, por ejemplo. I don't go to school. Tres okay. oraciones negativas. Y adicional a esas, vamos a escribir tres oraciones de su compañero. Por ejemplo, my friend o my colleague doesn't go to school. Ok. Aquí está la forma negativa, Jorge. Okay, vamos a utilizar el doesn't con he, she, it y el don't con we, you y they. Ok, one question. Yeah. Is this information you send in the PDF or other form? Oh, it is. There is some information that is not in the book, but if you want me to share these pictures mainly in the WhatsApp group, I can do it. Perfect. Okay. Okay, perfect. I'm going to do it now, guys. Thank you so much. Okay, entonces, let's work. Trabajemos en esas oraciones. Serían tres oraciones negativas de sus actividades o tres oraciones negativas de sus colegas, okay, or co-workers. Let's go, guys. Les comparto la información in the chat para que la podamos tener también. Comparto también los verbos que estuvimos haciendo al principio. Están unos verbos, guys. Día de mañana vamos a ver el rest. Stay warm, stay. Sorry, teacher. Yeah, tell me. You said you show me the one sample for the negative and positive question. Mm-hmm. Sentence. Okay. Yeah, please. Mm-hmm. Do you want me to show you one? Yes. Yes. Please. Okay. Let's see. Bien, este día estamos viendo las oraciones en negativo. Voy a copiar esta información también, que es muy importante. Este es el verbo have, okay, que estuvimos viendo. No sé si alcanzó a verlo. El verbo tener, the verb have. Have y has. Have y has. Okay. Okay. Siempre que tengamos, por ejemplo, have, we're going to use it with I, you, we, y they. And when we have has, we're going to use he, she, and it. Okay. Okay. Para hacerlo en negativa, she doesn't have money. Vamos a utilizar el doesn't y el verbo regresa a have. Okay. Okay. Si estamos hablando, por ejemplo, de ellos, they don't have money.
Okay, sería la forma negativa. Y esta de acá, la forma afirmativa. Okay, no sé si hay dudas. If you have questions, Jorge. No, only the comment. The previous one. Okay. Yes, in the back slide. Ah, okay, okay, I got it. Let me just share. You say this one? Yes, or, this one. Okay, that one. Okay. There you have. Okay. En este día estamos hablando de la forma negativa, the negative form, Elvir. Okay? Okay. And I do not play, you do not play. Okay. Mm-hmm, this one, okay? Okay, perfecto. Bueno, voy a trabajarlo, veré qué puedo hacer. Okay. Okay, perfect. Okay, guys, ¿cómo vamos? How is everything going? Do you have the 6 sentences? ¿Ya tenemos las 6 oraciones? Yes, yeah, okay. Who wants to read the sentences? ¿Quién las quiere leer? Okay, I'm going to start. Okay, go ahead, please. I'm going to start, okay? Go ahead. Okay. Jenny doesn't not play basketball. José Palacios doesn't drink Coca-Cola. Mm-hmm. And Silvana doesn't not go to the church. I don't play the piano. I don't like tacos. And I don't eat seafood. Mm-hmm. Okay. Las que mencionó el don't está bien. Las de doesn't, can you repeat them, please? Okay. Mm-hmm. Jenny doesn't play basketball. Okay. José Palacios doesn't drink Coca-Cola. Mm-hmm. And Silvana doesn't go to the church. Okay, perfect, perfect, perfect. Okay. No problem, everything was good. Okay. Another person? Okay. ¿Alguien más, guys, who wants to read? Okay, José Palacios, go ahead, José Palacios. Okay, I don't have a pencil. Mm-hmm. My friend doesn't go to the gym. Mm-hmm. I don't cook pizza at night. Mm-hmm. My friend doesn't drink beer. I don't run at the stadium. Mm-hmm. And the last one is, my friend doesn't like his job. Is that my friends or my friend, José Palacio? My friend doesn't. Doesn't like his job. Okay, my singular. Friend does. Okay, singular. Perfect. Perfect, José Palacios. Okay, good job. Any other person, guys? ¿Alguien más que quiera leer las oraciones? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. Okay. I don't call in the morning. I don't go to the work on Monday. I don't speak Spanish in the class at English. Mm-hmm. My boss doesn't drive your car in the morning. Mm-hmm. My workmate doesn't is in a meeting. My boss doesn't play soccer in the world. Okay, thank you, Walter. Okay, vamos a ver esta oración. My boss. Bien, para decir, por ejemplo, que yo no estoy en algún lugar, vamos a utilizar el verbo to be. No podemos decir, por ejemplo, my boss doesn't is. Esto no iría así. Simplemente vamos a utilizar el verbo to be. My boss is not in the meeting. Mi jefe no está en la reunión. Pero en este caso no podemos utilizar el doesn't cuando tengamos el verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero decir yo no estoy en la escuela, ¿cómo puedo decir eso? How can I say that? Yo no estoy en el trabajo, digamos, en el trabajo. I don't in the world. Mm-hmm.
Okay, yo no estoy, estoy, perdón. En este caso es el verbo ser o estar, por lo tanto vamos a utilizar el verbo to be. Para decir no estoy, I am not in the office. In the office or at work. ¿Ok? Como les digo, siempre que tengamos el verbo to be, el verbo to be es am, is y are, ¿verdad? No vamos a utilizar el don't, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir Jennifer no está en la escuela, digamos. Jennifer no está en la escuela. ¿Cómo puedo decir eso? Jennifer is not in the school. Ok, así es. Jennifer is not in the school. Ok. Repito, cuando tengamos el verbo to be, nunca vamos a utilizar el don't o el doesn't. Let's continue. Leamos las oraciones, please. Silvia. Ya voy a pasar la asistencia, Nancy, ¿ok? Okay, Silvia, your sentences, please. Silvia? Hello, hello, Silvia. Silvia, Silvia. Hola, hola, ¿cómo está? Silvia, okay, can you help me in Silvana's, your sentences? Silvana? Hello, Silvana? Okay, let's see. Jennifer, can you read your sentences? Teacher, I have a question. Yes, tell me. If use, if I use the does not or the doesn't is mm-hmm. good. Okay, can you read the sentence? Yeah, si en la oración uso does not o doesn't, la contracción no es, no hay problema. No hay problema. La única diferencia, guys, es que el does not lo utilizamos principalmente cuando estamos escribiendo en la forma, digamos, formal. En cambio, el doesn't lo utilizamos bastante en la forma que estamos hablando, el doesn't, ¿ok? Esa es la única diferencia, Jennifer. Okay. Okay, I don't have few students. I don't. Oh. I don't have. Have. Few? Pocos? Mm-hmm. No sé. I don't have. Few students, eso? Few, yeah. Few students, okay. Mm-hmm. I don't go to the gym. Mm-hmm. I don't drink water. You don't drink water? Really? Why not? Okay, what about your colleagues? What about your colleagues? She doesn't go to the church. Okay. No, me copió. Okay. Okay. Naum doesn't play the guitar. Okay. And Carlos doesn't can swim. Okay, vamos a ver. Mm. Carlos es muy buena. Does not. Does. Oh, doesn't. Or doesn't. Oh, doesn't. Mm-hmm. Can swim. Ok, ahí, buena, esta es muy buena. Ok, para decir, por ejemplo, yo no puedo hacer algo, vamos a utilizar okay. El can. Can, ¿verdad? Can. Okay. Pero el can no lo podemos utilizar con don't y doesn't. Entonces, simplemente es Carlos, eso lo vamos a ver más adelante. Cannot, no puede nadar. Carlos cannot swim. Ok. Ok, entonces ahí tenemos que quitarle el don't. Sería okay. Carlos can't o cannot. Yes, can't. La cualquiera de las dos está okay. Bien. Okay. Yeah. Okay, perfect.
Okay. Okay, very good. Jennifer, good job. Ok, guys, vamos a continuar entonces. No sé si alguien más quiere compartir las oraciones. Is there somebody else who wants to share the sentences? Hi, teacher. Ok. Go. Yo. Do you want? Bien. Sentences. Yeah. I don't drive a car. Mm-hmm. I don't eat sweet bread. Mm-hmm. I don't run in the night. Mm-hmm. My college says he doesn't eat pupusas. Mm-hmm. Walter doesn't play football. Okay. My mother doesn't work in the morning. Okay. Okay, perfect. Solo one thing. No decimos in the night. Sería at night. Okay, at night. I don't run at nights. Okay. Okay. Perfect. Good job. Okay, let's continue then, guys. Tenemos más información for today. Okay, y tenemos este día lo que son los... Esto también es un repaso, los frequency adverbs. Okay, frequency adverbs. Pero antes voy a pasar la asistencia, no voy a hacer que se me olvide, para los que se han incorporado luego. Veamos, acá está Hugo Alexander, está, no, perdón, Amílcar, ¿está Amílcar? ¿Amílcar? ¿No está Amílcar? ¿Ángela? ¿Está Ángela? ¿Ángela? ¿No? ¿Carlos Ademir? ¿Está Carlos Ademir? Carlos Ademir. Ok. Daily Lizette, ¿está Daily Lizette? ¿Daily? ¿Daily, Daily? ¿Está Daily? ¿Eloisa? ¿Eloisa? ¿Está Eloisa? Hola, hola. ¿Eloisa no está? ¿Y Hugo Alexander? ¿Está Hugo Alexander? Present, Miss. Ok, thank you. ¿Está Hugo Ernesto? ¿Hugo Ernesto? ¿Hugo Ernesto? ¿No está? Ok, está Hugo Alexander Silva. ¿Hugo Ernesto? Yes. Hugo Ernesto no está, ¿verdad? ¿Está Jennifer C? ¿Jennifer Noemi? Sí, ¿verdad? Present, teacher. Por sure. Ok, yes, veamos. ¿José Naum? ¿Está José Naum? Present, teacher. Ok, está José Naum. ¿Está Mabel Hernández? ¿Mabel está Mabel? ¿Mabel, Mabel? No. ¿Margot? ¿Está Margot? ¿Margot? Present, teacher. Ok, thank you. ¿Está Naum? ¿Naum? ¿Está Naum? ¿Naum? Hello, teacher. Ok. It's raining so hard. Ok, no problem. Ok, thank you. Okay, let's go. Tenemos a Oscar Armando. ¿Está Oscar? Teacher, falté yo. ¿Quién, quién? ¿Quién dice? Nancy. Yo? Nancy. No, 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 no la mencioné, Nancy, porque ya, ya le había puesto asistencia. Ok, gracias. ¿No? Bueno, está Jairo Vladimir. ¿Jairo? ¿Jairo? ¿Está? ¿Y Linda Vanessa? ¿Linda? ¿Está Linda? ¿Linda? No. Bien. ¿Qué vamos a hacer, guys? Les voy a pedir que en este momento ustedes open the internet, the Google form, y vamos a investigar el siguiente tema. Los frequency adverbs. ¿Cuáles son los frequency adverbs? ¿Ok? Ustedes me van a compartir esa información. Which are the frequency adverbs? ¿Cuáles son los frequency adverbs que conocemos? Okay. Y adicional a ese me van a compartir oraciones, sentences. Okay. Using the frequency adverbs, usando los frequency adverbs. Ustedes me van a enseñar este día, guys. Las reglas también, si hay reglas. La posición de los frequency adverbs, todo relacionado a los frequency adverbs. Okay. Les voy a dar unos 5 minutos
y luego ustedes me comparten what you looked in the internet. Okay. Ahí están los temas, ya se los escribí en el chat para que los tengamos en we look for the information. Take 5 minutes, guys. Okay, guys, who is ready to present? Who wants to present information? Okay, ¿quién quiere compartir información? Who wants to share the information about the frequency adverbs? Okay, Jorge, okay. Let's present, Jorge, let's go. Share my screen? If you want, yeah. Okay, give me one moment. Okay. Oh. Sure. Let's see. This.
I see the screen? Pero fíjese que no, no va a poder compartir eso, creo que no. Ah, ok. Okay. Sí, porque son cuando we have problems when we upload the videos to YouTube. Okay, perfect. Because of the policy YouTube has, okay? No, perfect, no problem. Okay. Okay, let's go. Explain, please. I found, okay. Frequently a bird is always, usually, normally, okay, often, sometimes, okay, occasionally, and never, okay. Okay, ¿y qué significa, por ejemplo, occasionally, por ejemplo? What is the meaning of occasionally, Jorge? Occasionally is, for example, I occasionally eat junk food. I occasionally eat junk food. Food. Comida chatarra, junk food. Ocasionalmente se hace una acción, no es cierto. Exacto. Junk food, ok. Es comida chatarra. Mira, do you like junk food? Jorge, yes. Junk food? Yes. Yes. A lot. today. today, okay. Panda. Ah, panda. You ate panda's food today. Okay, sí. Let's see. Thank you, Jorge. Okay, right. Let's see. Jose, do you have more information to add? Let's see. One of the variant of the rarity can be seldom or seldom. And the frequency adverbs usually it's between the name and the verb. Excellent, yes. That's right. And that is a very important point. Y eso es lo que vamos a ver este día acerca de dónde es que va el frequency adverb. José lo mencionó. Va between, entre el sujeto y el verbo, ¿ok? But we have the SAT. Vamos a ver entonces unos ejemplos de los frequency adverbs y la posición que tienen los frequency adverbs, ¿ok? Okay, let's see. ¿Me indican si podemos verlo, guys? Yes. Ok, tenemos entonces los frequency adverbs. El always es una actividad que siempre hacemos, ¿verdad? Always. I always get up at 5 a.m. Yo siempre me baño o me levanto a las 6 de la mañana. Siempre. Es algo que siempre hacemos. Ok, let's see. Nancy. No sé si está Nancy. Hola, hola, Nancy. Okay. Sí, Jessica. Hola, hola, Jessica. Ok. Hello. Jessica. What is something that you do always? ¿Qué es lo que siempre hace usted en la mañana? What is something that you do always? Jennifer, ¿qué es lo que siempre hace? What is something that you do always? Jennifer? Perdón, Jessica. Okay. Jessica Beverly, perdón. Me ayuda, Jessica, please. ¿Qué es lo que siempre hacen en la mañana? Espera. Ay, no me acuerdo cómo se dice cepillarme los dientes. Brush my teeth. Ok, eso. I always, sería entonces, I always brush my teeth. Ok, es que siempre lo hacemos, ¿verdad? I always brush my teeth. Ok, siempre es algo que no podemos dejar de hacer, ¿verdad? I always brush my teeth. Tenemos la siguiente que es usually, por lo general, esto es con menos frecuencia que el always. Por lo general, tenemos el siguiente que es normally.
normalmente con menos frecuencia que always y usually. Tenemos el siguiente que es often, que es a menudo, que lo hacemos con menos frecuencia, ¿verdad? Tenemos sometimes, algunas veces. Luego tenemos occasionally, tenemos seldom, que es raramente. Tenemos rarely, que es casi nunca. También tenemos hardly ever, que también significa casi nunca. Y tenemos never, algo que nunca hacemos, ¿verdad? Never. I never go shopping, por ejemplo, en el caso de los hombres. I never go shopping, nunca voy de compras. Ok, no sé si hay dudas, questions. Ok, este lo vamos a pronunciar a always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, and never. Who wants to read the frequency adverbs, guys? ¿Quieren los frequency adverbs? Silvana, do you want Silvana? Okay. Okay, let's go. ¿Cuál? Los frequency adverbs. Vamos a leer, Silvana. Frequency adverbs, okay? Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, and never. Okay, thank you, perfect. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir o cuál es el lugar de los frequency? Van a ir antes del verbo o en medio del sujeto y el verbo, ¿verdad? Ese va a ser la posición de los frequency adverbs. ¿Ok? ¿Questions, guys, acerca de los frequency adverbs? ¿No questions? ¿No questions? Ok. Ahora quiero que ustedes escriban una oración en el chat box, please. Utilizando un frequency adverb. Okay, escribamos un ejemplo in the chat box, please, guys. Let's go to the chat box. Everybody, please. I never go to church, okay, José Palacios. You never go to church. I got it, José. Okay, another sentence. He is always very punctual, okay? He is always, Hugo, very good sentence. I always take a shower, okay, Vanessa, good sentence. She sometimes cooks, ¿verdad? Jorge, cooks, con la S. She sometimes cooks for me, okay? I rarely arrive late at the office. Okay, Silvana, good sentence. Hey, excellent sentence, guys, good job. Okay, entonces, ¿cuál es la posición del frequency adverb, Mabel? ¿Dónde vamos a escribir el frequency adverb? ¿En qué lugar va el frequency adverb? ¿Mabel? We sometimes go to the movie. Okay, perfecto, bien. Okay, let's see, Hugo Alexander, ¿cuál es el lugar del frequency adverb? What is the position? Hugo. Between the subject and verb. Perfect, okay, very good. This is the position of the frequency adverb, pero hay una excepción para esto, y es la que vamos a ver, y es con el verbo to be. Siempre que tengamos el verbo to be, guys, el frequency adverb va a ir después, ¿ok? Esa es la única excepción. Con los demás verbos se mantiene. Por ejemplo, tenemos I always remember, el verbo remember. Pero cuando tengamos el verbo to be, va a ir después del verbo to be. ¿Ok? ¿Questions? ¿No questions? Teacher, traducción, please. They are never pleased to see me. Ellos nunca les complace verme. A ellos nunca les complace verme o están complacidos de verme.
Tenemos la siguiente. She isn't usually bad tempered. Ella usualmente no tiene o no está de mal temperamento. El verbo please es el verbo placer o placer, digamos. Ok, let's continue. No hay preguntas, guys. No questions. Sí, dígame, tell me. A mí se me fue la señal de los últimos aproximadamente 5 minutos y no le logré captar la información última que dijo de la... Solo escuché algo de to be. Ajá. De sección un poquito antes, todo eso no lo logré tratar por mala señal, no sé si lo puede repetir de manera rápida. Sí, está bien, estábamos estudiando los frequency adverbs, ¿verdad? Que son always, usually, normally, often, and so on. Entonces, estábamos diciendo que la posición del frequency adverb es que va antes del verbo o entre el sujeto y el verbo, between the subject and the verb. La única excepción para esto es cuando tengamos el verbo to be, que este va a ir después del verbo to be. ¿Okay? ¿Ok? Ok, eso es lo que estábamos diciendo. Ok, entonces vamos a la plataforma, guys, y completamos esta pregunta. How often do you check your email at work? And how often do you attend meetings? Completamos esto, guys, en la plataforma de que tenemos. Así que let's go there. La parte de discussions. Okay, let's go there, guys. Completamos esa parte, okay? Let's see, ¿cuántos lo están completando? Estamos en la sección del video 4, video de abajo de, del video de discussion 4. Let's do this, guys. Okay, let's see cuántas respuestas sabemos. Okay, estoy viendo en el chat que han compartido imágenes, right? Okay, very good. Okay, let's see cuántas, how many answers do we have? Sure. Sorry, pero tengo mala señal, no entendí la última indicación, no sé si mandó algún link o dijo algo, sorry. Sí, no hay problema, estamos en el link de la plataforma de inglés corporativo para que podamos completar la pregunta, ¿ok? Ah, de la tarea 4, ¿no? Sí, del video 4, no. Ahorita estamos en el video 4, solo vamos a responder la pregunta, ¿ok? Al final vamos a dejar el quiz. Okay. Okay. Let me know when you finish, guys. Me digan cuando hayamos terminado. Okay. Not yet. No, thank you. I don't have too many answers. Let's check this. Okay, I got your answers. Some of you are writing the answers. Some others, solo tengo una respuesta. Okay, veo que tengo, vemos quién escribió. Hugo. Okay, Hugo, vamos a revisar el suyo, Hugo. Ok, ¿está ahí, Hugo? Ok, okay. Vaya, Hugo, allí escribió usted, I often the email in the morning. ¿Qué le haría falta en esa oración, Hugo? What is missing in that sentence? I often, lo voy a compartir, I often
I often the email in the morning. ¿Qué le hace falta acá? What is missing there? Vaya, María, ¿está bien? ¿Está bien, María? Ah, sería I often, el verbo, ¿verdad? I often check the email in the morning, Ok, ¿está? El verbo, important. Ok, guys, pero podemos completar esa parte. Y vamos a continuar entonces. Vamos a hacer un listening. We are going to work in a listening, guys. Así que les comparto el ejercicio para que lo podamos hacer. Ok, se los voy a compartir, perdón, en el grupo del WhatsApp. Que me indican si lo pueden ver. En este momento se lo comparto. Comparto el audio también. Ahí está. Can you see the picture? Okay, María. Okay, can you see the picture, guys? Hello, ¿podemos ver la imagen? Yes, can you see the picture? Okay, vamos entonces a listening, guys. ¿Estamos listos? Okay, let's go entonces to the listening. Let's listen. Hi, I'm George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today's question is, how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my god, if you do not check your email, you get in big, big trouble. Why? What happens? I almost got kicked out of my own house before. That sounds awesome. So what happened? I haven't checked my email for months, mm-hmm. and they've been sending me like these emails saying, mm-hmm. oh, you're going to get kicked out, mm-hmm. and please remove your stuff from mm-hmm. your house. Uh-huh. And I never got it to like the last day when I was leaving the country. big lesson learned. You must check your email. How often do you check your email, George? Oh, I check it pretty often, but I just never really reply to anybody. You know, I probably reply maybe once every 3 months. Yeah, you never reply to me. My bad. I'm sorry. All right. Okay. Okay, one more time, guys. What do you think? One more time? Yes? Yes, please. Yes. Okay, please, let's go. Okay, hello, Maria. Good to see you, Maria. Okay, let's go. One more time, guys. Vamos entonces. Hi, I'm George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today's question is, how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my god, if you do not check your email, you get in big, big trouble. Why? What happens? I almost got kicked out of my own house before. That sounds awesome. So what happened? I haven't checked my email for months, mm-hmm. and they've been sending me like these emails saying, mm-hmm. oh, you're going to get kicked out, mm-hmm. and please remove your stuff from mm-hmm. your house. Uh-huh. And I never got it to like the last day when I was leaving the country. big lesson learned. You must check your email. How often do you check your email, George? Oh, I check it pretty often, but I just never really reply to anybody. You know, I probably reply maybe once every 3 months. Yeah, you never reply to me. My bad. I'm sorry. All right. Okay. Okay. What do you think? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo sintieron el listening? What do you think about the listening, guys? Good or bad? What do you think, Vanessa? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cuántas respuestas?
Two. Two, okay. De tres, two. Muy bien, está bien, Vanessa, very good. Okay, Jorge, what about you, Jorge? How many? Maybe three, but I don't know. I don't know if we are if they are correct. Yeah. Okay. Okay, vamos a ver entonces. Okay, no problem. Let's see, number one, Jorge, me ayuda, please. She used to always or never? Always or never? Never. Okay, very good. That is the answer. It is going to be never. Okay, never. Very good, never. Thank you. Okay, number two. Veamos number two. Me ayuda. Let's see who has number two, guys. Number two? Who has number two? Jose? Okay, oh, Carlos. Letter? House. Okay, very good. House. Yes. She had a problem at her house. Muy bien, very good. La tercera. He says he almost never checks email. Says reply to people. Replies to people. Very good. Ahí está, guys. There you have. You see? Es de práctica nada más, guys. Vamos a leer entonces la información, the dialogue, for you to identify, por ejemplo, new words or new phrases. Just a moment. Okay. Vamos a leer. Aquí está el diálogo, guys. Para que lo podamos leer. Voy a compartir el audio nuevamente. Hi, I'm George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today's question is, how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my god, if you do not check your email, you get in big, big trouble. Why? What happened? I almost got kicked out of my own house before. That sounds awesome. So, what happened? I haven't checked my email for months, mm-hmm. and they've been sending me like these emails saying, oh, you're going to get kicked out, mm-hmm. and please remove your stuff from your house. Uh-huh. And I never got it to like the last day when I was leaving the country. big lesson learned. You must check your email. How often do you check your email, George? I check it pretty often, but I just never really reply to anybody. You know, I probably reply maybe once every 3 months. Yeah, you never reply to me. My bad. I'm sorry. All right. Okay. Okay, guys. Okay, ahí está el dialogue, guys. Okay, no sé si tengan preguntas acerca del vocabulary, por ejemplo, alguna nueva palabra, any new word. When Crystal say, I almost got kicked out. Mm-hmm. You're gonna get kicked out. Es como sacarlo de algún lugar. You're gonna get kicked out. Que lo van a sacar de algún lugar. Okay, thank you. Mm-hmm. You're welcome. Any other phrase, guys? Okay, Mabel, okay, got it. Okay, ¿qué otra palabra, guys, por ejemplo, que sea nueva, that it's new? No more words? Okay, no more words, guys. Very good. Okay, guys, let's continue. Y les voy a compartir ya para terminar la clase, les voy a compartir este enlace. Y ustedes me van a dibujar a un compañero de la clase, pero no me van a decir el nombre, ¿ok? No van a decir el nombre, pero van a describir como la rutina que él tiene. Nosotros vamos a adivinar de quién es esa persona. Les comparto el enlace, lo van a dibujar a él o a ella, ¿ok? Está el enlace. Palitos no, ¿verdad? Palitos no. No vamos a escribir, vamos a describir la rutina. Primero vamos a dibujar al compañero. Draw your partner. ¿Ok? Después vamos a describir, you're going to describe his or her routine. Ok.
Okay. Y luego la vamos a present. Okay, let's go, guys. Unos 3 minutos, 3 minutes for you to prepare that. Any classmate, right? Vamos a describir his or her routine. ¿Cuántas oraciones? How many sentences, teachers? At least 5 sentences, okay? Describing his or her routine. Ahí está el enlace para que dibujemos al compañero, okay? Veo a Hugo, que ya está. Walter también. Está muy bonito su dibujo, Walter. No see anymore. Let me guess who he is. I don't know who can that be. Who could that be? ¿Quién puede ser este Walter? They are so funny, your drawings, guys. Están muy bonitos. Silvana, I love your drawing. Let's see, okay. Who is that person, Jose Palacios? I'm trying to guess. Okay, Hugo, I love you. Que... No, you can't say his name. You can't say okay. His name. Okay. No, diré el nombre. Solo okay. Diré que es mi mejor amigo. Sí, es de la In clase. English, okay, sí, English. Es compañero. Uh-huh. Yeah, he's my best friend. He's your best friend. Is my colleague and is my classmate. Okay, can you describe his routine, please? Okay. Are you ready to daily describe? Routine or? Yeah, it can be his daily routine. Les voy a compartir ahorita el de José. Ahí está, en el chat de WhatsApp, para que lo puedan ver. Okay. Okay. Okay, tell us, please, describe. He his always arrive at work at 8 a.m. He take his breakfast at 8:15 a.m. around. Sometimes work start the work at 9 a.m. She arrives to his house around the 5 p.m. and lodging at the English class at 8 p.m. Okay, okay. Who is that person, guys? Who can be that person? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es, guys? You can tell me. Yes. ¿Quién es? He says that it is his colleague. Dice que es su colega. Veamos. I don't know. Yeah, I'm my colleague, my best friend, and my classmate. Now. Is he now? Yes. Okay, now, ¿dónde está? Yes, ¿está aquí now? Is here now? No, because no. He has a problem with the electric system of his house. Okay, perfect. Okay, Jose, I just want you to pay attention to this sentence. You said she always let's say goes. I don't know what you said, but you said she always digamos eats his lunch. Okay. It's lunch. ¿Cuál sería el error en esta oración, José? He always eats his lunch. What is the mistake? Because he is a woman.
Okay, but you are talking about Naum, ¿verdad? Yeah. Is she a woman? No, it depends. No, but I say he. Exacto. Uh-huh. He always eats his lunch, okay? Yeah. Only pay attention with he or she. Okay, perfect, Jose. Can you please complete the evaluation? ¿Podemos completar la evaluación, Jose, please? Okay, okay. Okay, so, ¿quién adivinó? Creo que fue un guest. Creo que fue Jennifer. Jennifer, right? Okay, are you ready, Jennifer, to present? Okay. Okay, yeah. Let's go. Solo comparto su dibujo, Jennifer, veamos. Jennifer, veamos. ¿No veo su dibujo, Jennifer? ¿Puedo compartirlo? No sé. Veamos. Pero está en el enlace que les mandé. Yes. Okay. Yeah. Pero Jenny, is that Jenny? Jenny Mata? Yes. Okay. Let me share that. It's because I can share it here, but I'm going to share it in the WhatsApp group, okay? And you can start describing. Let's go, Jennifer. It's right. Yeah. He. Okay. Yes, he. Mm-hmm. And he got up at 6 a.m. Mm-hmm. And he takes a shower at 7 a.m. Mm-hmm. And he has breakfast mm-hmm. at 8 a.m. Mm-hmm. Other? Okay, that's okay. Okay, who is that person, guys? ¿Quién es esa persona? Who is that person? Búsquenla en los... ¿A quién se parece? Creo que es muy representativo las facciones que puso en el dibujo. Si se reconoce, que diga él. I know. Okay, who is that person, guys? Who is that person? Let's see. ¿Quién es esa persona? Who is that person? Who can tell me, guys? Ahí está el dibujo en el grupo de WhatsApp, guys, para que lo puedan ver. Okay. Who is that person, guys? Walter, ¿quién es esa persona? Who is that person, Walter? George? Okay. Is it George, Jennifer? Yes. Okay. Okay, George, ¿ya vio el dibujo, George? ¿Está en el WhatsApp? Did you see it? This moment. Okay. Hey, it's me. It's a good drone. The massage, yeah. The massage. Thank you so much. Okay, very good. Okay, Walter, now it's your turn. Veamos su dibujo, Walter. Voy a ver su dibujo si lo puedo compartir. Okay. I don't know what that means, but it is funny. It is really, really funny, guys. Okay. Yeah, it's funny. Okay, les voy a compartir. I'm going to share the Walter's drawing. Ahí está. Can you describe his routine, please? Walter, ¿podemos describir la rutina, Walter? La rutina es in the class. It can be in the class or from his workplace, o del trabajo, or from his work. Ah, okay. I drive mm-hmm. in your work mm-hmm. every day. Mm-hmm. And in your class. He is in this class, okay. In this class. Mm-hmm. In this class, pay attention. Pay attention
is colaborador, ¿cómo se dice? He likes to collaborate. It is collaborate. Mm-hmm. Solamente hay que dejar teacher. Only. That's it. That's it. Para decir solo eso, teacher. Oh, eso es todo, teacher. That's it. Okay. That's it, teacher. Cool. Okay. Who is that person? ¿Quién es esa persona, guys? Let's see. I guess he wears glasses. I don't know if he's smoking or something. But it's so funny. Okay, who is that person, guys? Let's see. Mabel, ¿quién es esa persona? Who is that person, Mabel? Amilcar? Is it Amilcar? No. No? No. ¿Quién, who do you think it is, guys? Jose. Jose, is it Joseph? Walter, is he Jose? Walter? Is it Walter? ¿Está aquí? Okay, ¿quién es? Hugo Castro. Hugo Castro, really? It's my boss. Ah, okay. Okay, esperemos a ver la reacción de la imagen, ¿verdad? Okay, very good. Okay, let's see. Who else, guys? ¿Quién más quiere compartir su dibujo? Están aprovechando los que no están en clase. Sí. Okay, veamos. Silvana, do you want to share, Silvana? ¿Quiere compartir, Silvana, su dibujo? Your description? Okay, Silvana? Okay, perfect. Yeah, ahorita les comparto, and you can guess this person. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Okay, go ahead, Silvana. Who is that? What does he do or she do? What does she do? Okay. I have a friend here. Okay, no problem. Take your time. Okay, mientras Silvana se prepara, who wants to continue? Jorge, do you want to continue, Jorge? Yes. Okay, let's go, please. Ah, perdón, voy a compartir, I'm going to share the drawing. It's a coincidence. let's see, aquí está. Mire, qué bonito dibujo usted. You draw very beautiful. Okay. Okay, let's see. Who is that person? Okay, describe her routine, please, Jorge. Yeah. And describe this person. She is a teacher. And the first time I talk with she, I am thinking it's a good person. Who is that person, guys? I'm thinking a lot. I think it's Jennifer. Jennifer, is it Jennifer? Jorge, is it Jennifer? Yes, it's a coincidence. My God. It's a coincidence, right? Okay, very good, Jorge. Okay, let's see. Veamos quién me hace falta. Jose, did you present, Jose? Yes. You were the first one, right? Yes, okay, perfect. No olvidemos completar el quiz, guys, mientras presentamos, okay? Okay, María, do you want to present, María? Mary, can you present? Is that Mary? Mary? No. Yeah, okay. Are you ready? You're not ready. Not yet. But I can see something about my partner in my job, maybe. Okay, you can describe. Did you do the drawing? So, el dibujo, present el dibujo, María. I don't have, I don't draw her, but I can talk about her. Okay, you can. Okay. Perfect. Okay, let's go, María. Okay, her name is Geraldine. Mm-hmm. She's a good person. She's very punctual in her job. Mm-hmm. Yeah. The schedule is
8 a.m. in the morning, and she almost every day she is 10 minutes after 8. Mm-hmm. And she do good job every day. Okay, she does a very good job. Yeah, that's it for her. Okay, very good, Marie. Okay, very good. Don't forget that it is, she does, right? She does a good job. Okay, very good, Maria. Okay, let's continue. Veamos, completamos el quiz, guys, please. Completémoslo para los que no lo hemos hecho. Y démosle, I'm going to give you the chance to... Hugo, Alexander, are you ready, Hugo? Hugo, are you there? Está ahí, Hugo? Hi. Okay. Yes. Okay, I'm going to share your drawing and you can explain his routine, okay? Okay, ready, Hugo, para presentar? Ready. Okay, let's go. Okay, let's go. Start, okay. Please. He is work in super repuestos. Mm-hmm. He drives car of manager. Mm-hmm. He bites sweet bread. He beats his customer. Mm-hmm. He visits customers. That's it. Okay, that's very it. Good. Who is that person, guys? Who is that person? He works in the same company that Hugo. He is what? What else? Okay, who is that person? ¿Quién es esa persona? ¿Qué más podemos decir, Hugo, about that person? What else can we say about that person, Hugo? This risueño, ¿cómo se dice en inglés? He is funny. He is funny, mm-hmm. Very funny. Is he here? ¿Está él acá? No. Oscar. Is he yes. Oscar? Oscar. Yes, Oscar. A ver qué piensa cuando vea el dibujo, ¿verdad? Okay, very good. Veamos otro dibujo. Let's see. Okay, Jessica. Se presentó, ¿verdad? Jessica, ¿está ahí, Jessica? Hi, teacher. Okay, so let me know, Jessica. Are you ready? ¿Estamos listos para presentar, Jessica? Está bien chistoso. Yes, a lot. Okay, guys, I'm gonna share this. This is Jessica's drawing. So let's see, and you can tell me who is that person. Okay, Jessica. Podemos empezar a describir, Jessica. He works in the same company, mm-hmm. and is very happy. Mm-hmm. Responsible. He is responsible, okay. ¿Qué hace la mañana? What does he do in the morning? ¿Qué hace la mañana esta persona, this person? What does he do in the morning, Jessica? Mm-hmm. He works. ¿A dónde trabaja? He works where? ¿A dónde? He works in Crio Inversiones. Okay. He works in Crio Inversiones. Okay. Do you know the person, guys? ¿Quién es esta persona? Do you know? ¿Quién puede ser esta persona, guys? Mm-hmm. You can have a guess. ¿Quién es esa persona, guys? Do you know him? Is it Carlos? Jennifer, is it Carlos? Perdón, Jessica, perdón. Perdón, Jessica. Jessica, is it Carlos? No. No? No. Veamos. Is he here? ¿Está él acá en la clase? Is he here in the class? No. No. Okay.
¿Quién puede ser? Okay, let's see. Más difícil lo puso. Digamos que es un guayana. Okay, I give up. Yo me rindo, guys. I give up. ¿Quién es? Amilcar. Is it Amilcar? Mr. Hugo. Or Hugo? Sí, yes. Mr. Hugo Ayala. Ajá. Mr. President Bukele. Okay, the president. Okay, guys, vamos a terminar hasta acá entonces. No se les vaya a olvidar, please, completar el quiz que tenemos. Y no sé si alguien se ha incorporado tarde, que me indique para pasarle asistencia, ¿ok? Si no, nos veremos hasta el día de mañana, ¿ok, guys? ¿Ok? María, ya. Please, thank you. Ok, see you, guys. Take care, have a good night. Y me quedaría, si está acá. Me pasó lista un ratito, teacher. Ahorita, veamos Mabel, ¿verdad? Mabel, solo reviso si ya le puse asistencia, Mabel. Mabel. No, mire, no la había puesto. Aquí se la voy a poner. Ok, hey, Mabel, ya está. Hey, thank you, Mabel. Thank you. Ok, you're welcome. Nos vemos entonces mañana, guys. Me quedo entonces con... Si está acá Eloísa. Eloísa, good night. Eloísa, si está Eloísa. Eloísa está. O Daily, si está cualquiera de los dos, nos quedamos, ¿ok? Veamos. See you, guys. Nancy Guadalupe, ahorita reviso eso, Nancy, ¿ok? Good night, guys. Good night. Thank you, guys. Take care. Bye-bye. See you, Nancy. Good night, guys. Take care. See you. Good night. Have a good night. See you, guys. Veamos, no está mucho yo. Ahí está. Eloísa y Dale, Eloísa. Sí, está. Eloísa está. ¿Está? Se me fue Eloísa. Gracias.